Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre que estafó con 70 mil pesos a un ciudadano al que prometió ajuste en su factura de consumo de energía eléctrica, haciéndose pasar como empleado de la empresa distribuidora de electricidad de la región sur, Edesur. El arrestado, identificado como Radamés Herrera Veras alias Francisco, de 36 años de edad, al ser cuestionado en torno a este hecho, advirtió su responsabilidad y fue apresado por miembros de la Subdirección de Investigación de Santo Domingo Este. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.